hice una escuela secundaria con orientación artística muy linda, que bueno, que me permitió trabajar en la parte de diseño gráfico, ni bien terminé la escuela. No, lo mío siempre ha sido realmente vocacional. Es como que siempre estuve en esto. No, no he tenido, digamos, desviaciones. Siempre me gustó, desde muy chica dibujaba, es como que fue mi camino siempre. Y bueno, cuando me fui a estudiar a la secundaria, que me fui a la Capital Federal, ciudad que me encanta, amo la ciudad de Buenos Aires, no, no es que me vine a Salta porque no me gustaba Buenos Aires, me encanta Salta, estoy muy feliz acá, pero soy de esas personas que me gusta mucho la ciudad de Buenos Aires. Entonces hice la escuela secundaria en la Capital Federal, estaba todo el día en la escuela, era una INET, una escuela, una industrial con orientación artística. Entonces estaba a la mañana era el bachillerato y a la tarde los talleres. Entonces éramos muy felices ahí porque en la adolescencia uno lo mejor es pasar el día con los amigos y más en una situación de taller donde todo era muy creativo, donde nos divertíamos porque teníamos carpintería, hojalatería. Realmente aprendíamos, pero muchísimas cosas. Fue épocas muy, muy lindas. Y ahí medio que abandoné el barrio porque ya estaba todo el día en la capital y bueno, mis amigos pasaron a ser las chicas y los chicos de la escuela secundaria, ¿no? Por ahí mis viejos hubiesen tenido la expectativa de que me dedique a alguna profesión, digamos, de esa, que hubiese sido, qué sé yo, abogada, contadora. Siempre es la expectativa de los padres, ¿no? Por ahí todos reproducimos lo mismo. Pero bueno, yo la verdad que siempre tuve apoyo y pude hacer lo que quise. Creo que ese es un gran privilegio que no todos tienen. A veces se tiene la posibilidad económica, pero si no se tiene el apoyo es un camino más difícil, bastante más difícil. Me disparo. Yo creo en la felicidad. Yo creo que en realidad lo mejor que nos puede pasar es crear desde el bienestar. Y cuando entré a Bellas Artes, como que fui con la expectativa de la pintura. Uno siempre entra con la pintura o la escultura, la obra, o la obra única, la obra magnífica. Y bueno, a mí siempre me gustaban las imprentas por mi trabajo.